Do you hear the remote? De Univisión y Acción Deportiva en busca del mini reporterito y el ganador entrevistará próximamente este 28 de febrero a los Globetrotters. Vamos a conocerlos un poco mejor y que nos digan por qué quieren ser reporteros. Okay. Así fue como se vivieron las audiciones en busca de nuestro reportero estrella. Su prueba era entrevistar a Luis Gómez. Y aunque al principio se sentían un poco nerviosos, poco a poco fueron entrando en confianza. Okay. Y chequen además las cosas que pasaron en esta búsqueda del mini reporterito. Hola, soy Edgar, tengo 10 años y estamos aquí en Acción Deportiva y nuestro invitado hoy es Luis Gómez. Nuestro amigo Aarón, como todo un profesional, le preguntó lo siguiente a Luis. ¿Otro jugador que te gustaría entrevistar? Me gustaría entrevistar a Pelé. Mami, queriendo conocer más de Luis, le preguntó sobre sus metas. ¿Ha cumplido todas sus metas o hay unas que tiene que alcanzar? No, yo creo que metas, siempre hay metas que alcanzar. Hasta ahorita he cumplido las más chiquitas, pero pues las grandes son más difíciles. Y ya con tanta confianza y entrando en calorcito, hasta el pobre de Luis la llevó cuando nuestro amigo Carlos le dijo... ¿Sabes algo? Te ves... Ahorita como te estoy viendo te ves más... más joven, pero si te ves en la tele te ves un poco más viejo. Y ya al final, bueno... Hasta preguntas personales vimos. Ah, pero claro, nuestro amigo ganador, Edgar, quien confesó a la cámara tener novia, al momento en que Luis quiso entrar en detalles de la vida de Edgar, él le contestó así. Ahora, cuéntame un poquito más, ¿tú tienes novia? Sí. A ver, a la cámara. ¿Tienes novia? Sí. Y a ver, ¿dónde nació tanto el amor? A ver, háblame un poquito de eso, ¿cómo estuvo su novia? Porque te iba a importar mi... ¿Cómo ven? Bueno, y así fue como se despidieron nuestros mini reporteritos. ¿Qué te parece, oiga? Y bueno, ya está aquí precisamente Edgar Dodero, quien fue el campeón, el ganador, que incluso nos estuvo hablando un poquito de la historia del fútbol americano. Él nos dijo que los Delfines de Miami son el único equipo que... ¿Qué? Que ha ido 14-0 en la temporada regular y que ha llegado a ganar el Super Bowl. Muy bien, Edgar. ¿Cómo te sientes de ser ahora una persona más que va a trabajar en Acción Deportiva? Pues creo que todo, felicidad por tener un año de estar al aire y... no sé. ¿Estás contento? Es una muy buena oportunidad. Sí, estoy muy contento, pero me siento un poco nervioso. ¿Te sientes un poquito nervioso? No te preocupes, yo también me sentía nervioso cuando empezábamos en esto, pero poco a poco se le va uno quitando los nervios porque pues no hay de otra. ¿Cuál es tu objetivo, Edgar? Pues a mí me gustaría llegar a ser alguna estrella, algún jugador de fútbol americano. ¿Te gustaría dedicarte al fútbol americano? Sí, o a ser doctor. Mira nada más, pues ya el doctor Pizarro seguramente dará algunos consejos porque él es doctor, como tú muy bien sabes. Oye, cambiando de tema y ya entrando de lleno a los deportes, ¿tú qué piensas de los deportistas que insultan a la gente y que insultan a los árbitros? Pues la gente y los árbitros no tienen la culpa, ellos marcan como lo ven y esa culpa de los jugadores, no de ellos. Eso es, bueno, es... El señor Edgar, quien va a estar trabajando con nosotros y estará entrevistando a los Globetrotters. Y ahora me vas a ayudar a mandar a Rubén Pizarro, que nos tiene más información. Ahora pasamos con mi compañero Rubén Pizarro, quien hablará de los insultos de Andy Roddick y más el abierto australiano en el tenis. Eso es todo, Edgar. Adelante, Rubén. Vamos contigo. Bienvenido al equipo Edgar y el residente de Austin, Andy Roddick, perdió la cabeza, el respeto por el juez, el público y también el juego a ser eliminado del Abierto de Australia. En un partido de la tercera...